Ellos son los incondicionales de los seres humanos, sus compañeros por excelencia, los que brindan compañía, alegría y atención. Pero son más que eso. Los perros se han convertido en seres indispensables en las sociedades urbanas. El perro es un animal que está con nosotros en las buenas y en las malas. No le importa si uno es pobre, rico, si eres de color o si eres blanco o si eres lo que sea, hombre, mujer, niño. Lo tenemos pues detectando drogas con la policía, lo tenemos acompañando a los minusválidos. Otros que se ha comprobado que tomas al perro, lo acaricias y el perro te baja el estrés. Los niños sin perro no están completos. José Luis Pairó, especialista en perros y académico de diversas universidades, asegura que el perro ayuda a educar a los niños y a hacerlos responsables. Un niño que juega con un perro, lo primero que hace es aprende a respetar la naturaleza. ¿Por qué? Porque está viendo la vida, ve que es un animal vivo, lo quiero porque es mi perro, ¿sí? Y el perro mío lo voy a proteger porque es parte de mi vida. Pero no solo eso, los perros, fieles y nobles por naturaleza, son asistentes ideales para las personas ciegas. Condicionados para esquivar obstáculos, hay algunos capaces de facilitar la vida a las personas invidentes, pero también de darles ánimo para enfrentar las adversidades. Bueno, pues le da compañía constante, le da amor. La persona ciega mejora su autoestima en todos los sentidos, no se siente solo, se siente acompañado todo el tiempo de su perro. Y la verdad, para mí es un orgullo poder decir que colaboro en esta escuela de perros guía y ver las personas cómo llegan. Muchas veces llegan desanimadas acerca de la vida, como que se les dificulta incluso para estudiar. Y en cambio, en el momento que les asignamos un perro, su rostro cambia totalmente. En la capital, según la Secretaría de Salud, hay 1.200.000 perros, de los cuales 120.000 viven en la calle y cada año en el DF se le suman 18.000. 55% de los animales que están en los antirrábicos son llevados por sus dueños, argumentando que no pueden cuidarlos o que son agresivos, y solo 1 de cada 10 son reclamados. Una, atención, darle de comer. No, es inaceptable que no tengo tiempo y lo mando a la azotea y le pongo una cadena y lo amarro y lo dejo ahí todo el día. No, es necesario ponerle sus vacunas, porque si está en contacto con otros niños, con humanos, como nosotros, pues hay enfermedades que son transmisibles del perro al hombre, la rabia entre ellas. Entonces, vacunarlo no podemos olvidarlo. Otro de los puntos importantes es que hay que darle servicio de peluquería, bañarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no va a tener parásitos de la piel o pulgas o ácaros que nos van a transmitir a nosotros y que nos pueden pegar una sarna o otro problema. Con imágenes de Antonio Guzmán, Rafael Montes, El Universal.